Bueno, ahora que terminé de coser con la máquina, o sea, dibujar con la máquina todo lo que estaba preparado en la tela de colores, como esto, 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 antes de coser las tiras de tela sobre todos los espacios oscuros, necesito plancharlo. Así que ahora voy a planchar para tenerlo porque ahora todavía esto se mueve mucho con tanta costura. Ahora lo voy a planchar para poder seguir trabajando. Ahora tomo un paño mojado, bien mojado, y de a pedazos lo voy a ir planchando para que quede ya más enderezado para luego poder coser las telitas encima. Sigo enderezando con la mano. Y ahora lo paso y lo hago directamente para que se vaya secando. Estas arrugas no me importan porque igual después le coso telitas encima. Estas arrugas se forman por tanta costura, como que se va embebiendo la tela con tanta costura que le di. Entonces ahora sí, ahora esto ya lo puedo planchar. Lo importante es que esto quede bien. Esto va a quedar afuera. Y así voy preparando todo para que luego pueda seguir con la costura. Así voy haciendo parte por parte de este tapiz hasta que esté todo planchadito. Ahora me toca de construir un volumen sobre todas estas partes que son oscuras. Quiero que realce. Para eso busco telitas de diferentes colores oscuros, porque necesito que sea oscuro como esto, esto, y voy eligiendo cuál de estas telitas las voy a aplicar acá para que tenga todo este volumen, construir un volumen.